Más de 30 estanques para almacenamiento de agua se entregaron durante la jornada de este martes 1 de agosto a familias de Aguas de Renaico, Aurora de Enero y Sol de Septiembre, con el objetivo de cubrir la necesidad de almacenar este vital elemento que tienen en la zona rural de la comuna. Hasta estos tres sectores se trasladó el alcalde Jorge Rivas junto a parte del equipo de la municipalidad para entregar estos recipientes que van desde los 200 hasta los 1000 litros y se entregan de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene cada una de las familias beneficiadas. Carlos Burgos, presidente de la Junta de Vecinos Sol de Septiembre, donde se benefició a una decena de familias, expresó que esto es un buen aporte para los vecinos y agradeció la gestión realizada por el alcalde y el municipio. Y en realidad para nosotros como vecinos, esto es un gran logro que ha tenido y lo que, como decía el alcalde, en realidad para nosotros ha sido un buen aporte en su gestión. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento al municipio, que es un municipio presente en la parte rural, por lo menos así lo verifico, así que agradecido con eso. En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Aguas de Renaico, Paulina Arteaga, dijo que estos recipientes serán de gran ayuda y también dio las gracias al alcalde Jorge Rivas por el beneficio que recibieron 12 familias en este lugar. Los va a servir de mucha ayuda porque en el verano nosotros tenemos que sacar agua del canal y no teníamos recipiente para llevar el agua a la casa. Y ahora con esta ayuda los va a servir mucho. Así que le damos gracias al alcalde y estamos muy contentos. Por su parte, el alcalde Jorge Rivas sostuvo que la municipalidad trabaja para todos los vecinos para entregarle solución a sus problemas, como en este caso es el almacenamiento de agua. Y eso quiere decir que nuestra municipalidad de Mulchen no solo trabaja para el sector urbano o para algunos sectores rurales, sino que trabajamos con todos los sectores porque todos son nuestros vecinos y vecinas respecto a los cuales nosotros tenemos que llegar con soluciones dados los problemas que ellos tienen. Y yo agradezco la comprensión. Cuando no se puede en forma inmediata, nosotros, tal como se ha dicho acá, hemos entregado ya más de 400 estanques de agua, de 200, de 500, de 1000 litros, de 5500 litros también, con la finalidad de un proyecto de agua lluvia. Gracias, por supuesto, a UNEMI, gracias al gobierno regional, gracias a nuestro equipo municipal, que es quien detecta las necesidades y quien también postula las diferentes instancias con la finalidad de conseguir ya sea financiamiento o en este caso conseguir contenedores u otro tipo de solución. Entre el año 2016 y 2017 se han entregado más de 400 estanques a las familias de los sectores rurales de la comuna, entre los que podemos destacar Alhuelemu, Maitenal, Santa Adriana, Santa Emilia, Tres Vientos, El Cisne, Rapel, Comunilque Correa, Mirador del Biobío, entre otros, con una inversión que bordea los 20 millones de pesos entregada por la UNEMI para apoyar a nuestros vecinos. Además, se han entregado cerca de 150 estanques para captación de aguas lluvias con una capacidad superior a los 5.000 litros, los que han beneficiado a familias de Pile, San Luis de Malvén, Los Chenques, Rapelco, El Parrón, Las Cachañas, Alhuelemu, entre otras zonas rurales de Mulchen.